El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga ofrece las 679 farmacias malagueñas y los 1.451 farmacéuticos que trabajan en las mismas como un recurso asistencial más para contribuir al éxito de la deshabituación tabáquica ante la puesta en marcha de tratamientos para dejar de fumar. La entrada en vigor el 1 de enero de la financiación de estos medicamentos se hará solo bajo determinadas condiciones, destacando entre ellas la motivación de la persona y la actuación de los profesionales sanitarios. Con este fin, los farmacéuticos ofrecen a las administraciones una propuesta de colaboración para facilitar, además de la correcta dispensación de los medicamentos y labores de información y educación sanitaria, la identificación de la persona fumadora, la derivación al médico en el caso de cumplir los requisitos establecidos, así como el seguimiento del tratamiento. Por ello, y con el fin de alcanzar el éxito y optimizar así los recursos invertidos, es importante que el sistema sanitario aproveche todos los profesionales y establecimientos sanitarios, incluidas las farmacias malagueñas, por las que cada día pasan más de 200.000 ciudadanos, y los farmacéuticos como expertos universitarios en el medicamento. Profesionales que pueden contribuir al adecuado uso y obtención de los resultados esperados del tratamiento, como se ha puesto de manifiesto con su participación en iniciativas autonómicas ya desarrolladas. Además, con el objetivo de actualizar los conocimientos y todas las novedades en torno a los medicamentos para dejar de fumar, los colegios de farmacéuticos han elaborado un informe técnico con toda la información actualizada.